Buenas tardes, jueves 5 de agosto del 2021, mi nombre es Mariano Riva Palacio, muchísimas gracias por estar conectados a través de las plataformas digitales del Hospital Médica Sur, el mejor hospital de México. Bienvenidos si te estás conectando a través de nuestra cuenta en Facebook. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este programa especial. También a la gente que nos está viendo en Twitter y por supuesto bienvenidos todos a través de la cuenta de YouTube, del canal de YouTube del Hospital Médica Sur para nosotros. Es un gran honor que nos acompañen en esta jornada virtual de cirugías ambulatorias seguras, promoción verano. Si te quedas con nosotros, puedes encontrar... Promociones y descuentos en las cirugías ambulatorias seguras que se practican aquí en el Hospital Médica Sur. Gracias por acompañarnos el día de hoy un tema mucho muy interesante así que te invito a que te quedes con nosotros en los próximos minutos. El tema biopsia oncológica datos que todo paciente debe conocer. ¿Por qué se lleva a cabo una biopsia de entrada que es una biopsia? ¿Por qué el médico la practica? ¿Qué es lo que necesita saber el especialista una vez que realiza una biopsia? ¿Qué resultados da? Cuando hablamos de biopsia oncológica, nos refiere propiamente a pacientes con probabilidad de algún tipo de cáncer. Bueno, no te asustes, para algo son las biopsias. Quédate con nosotros, participa con tus preguntas, recuerda que en los chats de las diferentes plataformas... Puedes poner tu inquietud y en la sección de preguntas y respuestas, el médico especialista que nos visita el día de hoy aquí en el Hospital Médica Sur puede responder absolutamente todas tus inquietudes. En Médica Sur contamos con certificaciones y acreditaciones que avalan nuestros procesos médicos. Además, como ya lo hemos venido platicando, somos el mejor hospital de México de acuerdo con el ranking de Newsweek 2021. Las cirugías ambulatorias seguras son aquellas que se realizan en un lapso corto de tiempo sin la necesidad de internarse en el hospital, realizadas por especialistas certificados. La estancia del paciente en esta unidad pues es muy breve. Tú puedes llegar, por ejemplo, se puede programar tu cirugía a las 9 de la mañana, dependiendo cuál sea, y probablemente ya estés en casa a las 3, 4, 5 de la tarde. Eso es maravilloso, no te quedas internado o internada y el mismo día te dan de alta. ¿Por qué? Porque en Médica Sur, pues es un hospital seguro, tu seguridad y tu salud es muy importante, por lo cual implementamos protocolos de seguridad. Ahora, la unidad de cirugía de estancia corta es un área independiente al hospital, está ubicada en la Torre 2, atiende exclusivamente a pacientes cuyo procedimiento, como ya te comentaba, no requiere de la hospitalización, por lo que no recibimos en esta área a pacientes con sospecha de COVID. -19. 19. Eso es bien interesante porque muchas veces las personas nos han preguntado cómo implementan sus protocolos de seguridad en plena pandemia. Bueno, pues en la unidad de estancia de cirugía de estancia corta no se aceptan pacientes con sospecha de COVID-19. Antes de dar inicio y platicar con el médico especialista, te invito a que veamos un video con más información y las imágenes de la unidad de estancia corta, de cirugía de estancia corta del Hospital Médica Sur. Cirugías ambulatorias seguras, una solución más eficiente para los tiempos que corren. Las cirugías ambulatorias seguras son aquellas que se realizan en muy poco tiempo sin necesidad de internarse en el hospital, realizadas por especialistas certificados. Cirugías en beneficio del paciente, seguridad, rapidez y pronta recuperación. Esto, que parece algo sencillo, en realidad es una gran noticia para muchas personas que necesitan un procedimiento quirúrgico, por varias razones. He aquí las cinco más importantes. En Médica Sur, las cirugías son realizadas por médicos certificados con una o más especialidades en su materia, apoyados por un staff médico, técnico y enfermeras con una larga experiencia en este tipo de procedimientos. Se realizan por un procedimiento que se llama de mínima invasión. Es decir, que empleando alta tecnología interfiere de la menor manera con tu cuerpo. Un ejemplo es la llamada laparoscopía, una técnica en la que mediante tres orificios de menos de un centímetro en tu cuerpo se introducen las herramientas quirúrgicas y una cámara diminuta para operar solo el área y órgano que requiere tu salud. Cirugías más eficientes. Basta con ver los resultados. Reducen sustancialmente el riesgo para el paciente. Provocan menos dolor y es de corta duración. La recuperación es mucho más rápida. Cuestan mucho menos. Dependiendo del procedimiento a realizarse, estás en el hospital desde unas pocas horas hasta un máximo de 24. El regreso a casa será más rápido, algo valioso en los tiempos de pandemia que enfrentamos. En un esfuerzo por llevar salud al menor riesgo a más pacientes, Médica Sur suma esta medida a muchas más. Acudir a tu cirugía con un solo acompañante para evitar aglomerar la sala de espera. Uso obligatorio de cubrebocas. Toma de temperatura. Sanitización constante de áreas y lavado regular de manos. Cubículos de recuperación con atención personalizada por parte de una enfermera. Consultas virtuales con especialistas. Orientación profesional certificada sin salir de casa. Bienvenidos. En este ciclo de pláticas te vamos a contar varias de estas cirugías ambulatorias seguras, pero no son las únicas. Tenemos más y vamos a hacer que su número siga creciendo. Si no identificas la que necesitas, estamos a tus órdenes para despejar tus dudas. Recuerda no descuidar tu salud. Médica Sur, Hospital Seguro. Muy bien, y después de haber visto este video de la unidad de cirugía de estancia corta del Hospital Médica Sur, vamos directamente con el tema de hoy, así que les quiero presentar a todos ustedes, si te estás en estos momentos conectando a nuestra señal, al doctor, al médico especialista en cirugía oncológica del Hospital Médica Sur, para platicar sobre este tema sobre biopsia oncológica, datos que todo paciente debe conocer. Le doy la bienvenida al doctor David Isla Ortiz. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mariano, muchas gracias y muchas gracias eh, a todo el personal de, de Médica Sur, una institución sumamente distinguida en nuestro país y estamos para aclarar dudas, preguntas, todo lo que quieran saber sobre las biopsias y sobre todo saber eso que, que como mencionaste en un, en un inicio, es un lugar donde se puede realizar un procedimiento indicado por su médico. Y que es muy segura realizarlo aquí en nuestra institución Médica Sur. Así es, doctor, bienvenido. Entonces, eh, mucho hemos escuchado cuando tenemos algún conocido, algún familiar, desgraciadamente a lo mejor está internado, se le tiene que practicar una intervención quirúrgica, se tiene que dar un eh, diagnóstico certero y escuchamos la palabra se le tiene que practicar una biopsia. biopsia. ¿Qué es una biopsia antes de entrar directamente a la fase de biopsias oncológicas? Sí. Biopsia se define como la extracción de un eh, fragmento de tejido en, en, en un paciente o en un ser vivo con la, con la finalidad de ser evaluado, de ser observado, pero esto bajo microscopio. Sabemos que el estándar de oro para el diagnóstico tanto de cáncer como de algunas otras patologías inflamatorias, de hecho eh, lesiones premalignas, no necesariamente tiene que ser cáncer, se realizan eh, mediante esta evaluación. Se extraen eh, un conjunto o grupo de tejido que al final eh, van a ser células que va a ver el patólogo, citopatólogos, patólogos eh, de todas las especialidades, y que con, ellos van a evaluar ese tejido, agregan ciertas eh, tinciones, agregan ciertos colorantes para ver las células y ellos nos van a dar el diagnóstico de lo que es. Esa es una biopsia. Ahora. Entiendo que prácticamente cualquier toma de tejido que ustedes hagan porque existe la sospecha de algún padecimiento, algún cuadro inflamatorio o en todo caso eh, algún tipo de cáncer, se manda a un laboratorio. O sea, la toma como tal es la biopsia, digamos. Exactamente. Eh, digamos sí. que el término general es la biopsia y se envía al laboratorio. Sí. Eh, ¿Por qué prácticamente se realiza una biopsia, doctor? Es decir, a ustedes los especialistas, ¿qué les genera una sospecha para realizar una biopsia? Claro. Eh, algo que siempre nos, bueno, lo fundamental y, y lo que siempre nos enseña en medicina es la clínica. Nosotros inicialmente al evaluar una paciente, al evaluar eh, 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 cualquier eh, persona que vaya por un padecimiento, hacemos una exploración, bueno, inicialmente un interrogatorio, una exploración, y si durante esa exploración identificamos algo que no está... Eh, eh, acorde a, a, a lo que es salud a esta alteración que puede haber por una enfermedad que normalmente acuden los pacientes en esa exploración si nosotros detectamos alguna lesión lo primero que hacemos es solicitar ciertos estudios estudios de laboratorio estudios de imagen al hacer esa evaluación por imagen nosotros tenemos una sospecha ya diagnóstica sí sea cual sea desde pues puede ser desde cerebral, cavidad oral, desde cuello, tórax, mediastino, abdomen, pelvis, eh, extremidades. Eh, en ese momento, ya que hemos evaluado, vemos la característica de la imagen. Uh -huh. ¿Sí? si, si esa lesión es palpable, puede ser palpable o no palpable. Y segunda, si la imagen nos muestra ciertas características de esa lesión. Esas lesiones pueden ser quísticas, pueden ser sólidas pueden ser heterogéneas, que significa que tiene componentes mixtos, y en base a eso nosotros decidimos, por la sospecha, tomar una biopsia. En ese momento el clínico, ya sea oncólogo, ya sea eh, cirujano, ginecólogo o cualquier otra especialidad, decide tomar una biopsia, tomar un fragmento de esa lesión que no es normal y que normalmente va a obtener esas células para hacer una evaluación. Entonces, para que nos quede claro, doctor Islam, entonces definitivamente, por ejemplo, personas que se descubren una bolita, que es el caso muy particular, por ejemplo, en el, en el caso de las mujeres, ¿no? cuando se están bañando, se hacen la autoexploración mamaria y se focalizan o se encuentran una bolita. Ahí, digamos, porque se sienten y se palpan, al, palpan algo distinto. Acuden directamente con ustedes y entonces es cuando se hace un estudio y posteriormente se hace una biopsia, ¿es correcto? Sí, es correcto. De hecho, es, el, es uno de los mejores eh, eh, ejemplos, porque aquí la detección lo hizo el paciente. Uh -huh. Detectó inicialmente una lesión, una bolita que, que, que fue eh, la sospecha, entonces acude con su médico, le toman un estudio de imagen, generalmente en mama, pues la, realizamos de acuerdo a la edad, menos de 40 ultrasonido, aunque a, a, hay momentos que hay que tomar mastografía cuando se tiene cierto riesgo, o la mastografía o res resonancia magnética. En ese momento nosotros detectamos la característica de la lesión y decidimos tomar la biopsia. Aquí generalmente la, la más adecuada es una biopsia eh, que se llama Trucut, que es una de corte y es para con una aguja y, y tomar la, la biopsia. Pero hay lesiones y aquí voy a poner el mismo ejemplo de... De, de una mujer que, que, que se va a tomar un, un estudio mastográfico, ya sea por antecedentes familiares o como simplemente escrutinio o tamizaje, y se identifican algunas microcalcificaciones que normalmente no son palpables, no se palpan esas lesiones. Entonces, en ese momento eh, se ve por la mastografía, se corrobora por el ultrasonido, y ahí también es otra forma de tomar biopsia. Que ahí pueden ser dos formas: una, ya sea con una aguja trúcut, o. El cirujano oncólogo decide tomar una biopsia en ambulatorio, que sería la extracción de todo el tejido. Aquí es donde juega eh, el, pa bueno, el papel muy importante la, lo, los procedimientos ambulatorios, porque esa se hace con una aguja guiada, se coloca en, como un arpón en la zona de las microcalcificaciones de la zona sospechosa y se extrae todo el tejido. Esta es una forma de hacer una biopsia por marcaje, así uh -huh. se llama, y tiene la finalidad de ser diagnóstica y en muchas veces ser terapéutica, porque muchas veces esas calcificaciones inician como una lesión premaligna, no necesariamente tiene que ser maligna, o maligna, pero en etapa muy incipiente. De ahí la generosidad de los estudios de, de evaluación inicial, de mastografía, que pueden ser de forma... Eh, Digámoslo así, eh, diagnóstica y terapéutica. Ahora, es un procedimiento, eh, digamos, eh, de manera regular, es decir, ¿se ven ustedes obligados a practicar una, una biopsia una vez que tienen focalizado algo distinto, algo diferente, alguna protuberancia, aunque sea quística, aunque se trate de calcio, por ejemplo, o es un tumor propiamente? ¿Ustedes, como especialistas, se ven obligados? Se lo pregunto, doctor, sí. porque conozco de casos, por ejemplo, en. en en tema específicamente mamario, uh -huh. ¿no? que desde un inicio les dicen, es que no parece un tumor, esto parece más bien una calcificación, aguántate, esperemos, si no crece no pasa nada. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Ok, eh, es, un, es una pregunta muy interesante porque normalmente el eh, que sea un, un calcio, o sea, el que veamos en la mastografía un calcio no necesariamente es de sospecha. Hay calcios gruesos, calcios... Eh, que tienen ciertas características, calcios grandes, que no significan eh, mucho para el clínico. Eh, sin embargo, las calcificaciones pequeñas que se concentran en una zona, esas generalmente sí nos llaman la atención. ¿Quién es el experto aquí? El radiólogo es el experto y hay gente muy preparada que evalúa una mastografía y le da una evaluación. Esta evaluación va desde el 0 hasta el 6. Y aquí nos va a dar de acuerdo la característica de esa imagen, se llama Birrats. Entonces, cuando es un Birrats 4, eh, ya nos está sugiriendo alguna sospecha, o 5, aquí ya tenemos que realizar la biopsia, porque la característica, ya sea de los calcios, de la zona eh, confluente, asimetrías, zona sólida, ya nos hace pensar eh, en algo maligno. Entonces, aquí el radiólogo, por eso debe ser con alguien experto para que nos dé la sospecha y nosotros como oncólogos interpretar la clínica, si tiene lesión o no palpable, y segunda, si el estudio es sospechoso para una lesión maligna. Y aquí vamos a decidir si se toma o no el, el, el tejido, ya sea por biopsia por aguja gruesa, o si no es palpable y solamente son calcios, hacer una... En, en ambulatorio por marco, previo, mar, previo marcaje. Entonces, es una decisión meramente clínica, profesional, definitivamente, no cualquier persona que a lo sí. mejor también por sospecha personal crea, doctor, también una, una biopsia nomás, porque sí, no es el caso, se tiene que hacer una serie de procedimientos y en eso ustedes están plenamente eh, conscientes. Sí. Y antes de seguir platicando con el doctor David Isla Ortiz, especialista en cirugía oncológica del Hospital Médica Sur, tengo un dato muy interesante que quiero compartir con todos ustedes. Contamos, recuerden, con el beneficio de tres y seis meses sin intereses con tarjetas participantes en cirugías ambulatorias. Consulta la promoción en la página que está apareciendo ya en tu pantalla, medicasur.com.mx. Importante que entres a nuestro portal, medicasur.com.mx, y cuentes con el beneficio de tres y seis meses sin intereses con tarjetas participantes en cirugías ambulatorias. Interesante of el ofrecimiento que estamos haciendo para todos ustedes. Y seguimos platicando con el doctor David Isla Ortiz. Doctor, entonces, existen diferentes tipos de biopsias. Es decir, y cada una tiene, digamos, mmm, un procedimiento específico para dónde se focaliza el tejido o parte del tejido que, tejido que se quiere tomar. Así es. Eh, <coughs> y el, el, el hecho de que un... Eh, oncólogo, un, ya sea cirujano, ginecólogo, oncólogo médico, eh, quiera tener o obtener más información y sobre todo tener el diagnóstico de confirmación de que hay una lesión o benigna, o eh, que pueda ser una eh, eh, intermedia, una limítrofe, un borderline, o que eh, tenga la eh, sospecha de que sea algo malo. El que decide aquí, inicialmente, bueno, es el médico que está evaluando, el médico de cabecera. Él va a decir: esto requiere una biopsia, pero muy probablemente no la tenga que realizar yo como cirujano, simplemente la tenga que realizar un radiólogo. Uh -huh. Los radiólogos eh, intervencionistas y los que se dedican a, a tomar este tipo de biopsias, ellos son expertos en realizar este tipo de biopsia. Normalmente la realizan en el área de imagen. Eh, lo toman con una aguja, y obviamente las agujas son de diferentes grosores, hay aguja delgada y hay aguja un poco más gruesa, depende de lo que requeramos. Si requerimos nada más confirmación de algún grupo de células, lo hacemos con delgada, como el caso de algún ganglio axilar, un ganglio en la ingle, un ganglio en algún otro lado que ya se tiene identificado que eh, hay eh, un tumor primario, por ejemplo, y solamente queremos corroborar que esa ese ganglio está afectado, lo, lo hacemos con aguja eh, fina. ¿Lo pueden hacer los clínicos? Sí, o sea, mm -hmm. normalmente nosotros estamos capacitados en, eh, para tomar ese, ese tipo de biopsias por aspiración, pero cuando son y, y queremos una parte más representativa, la toma el radiólogo, la toma de, de la parte más sospechosa, de la parte sólida, y así lo extrae y hay otras que van a requerir más tejido las biopsias por trucut pero también puede ser de la mama de ganglios o de lesiones más internas por ejemplo una voy a poner un ejemplo eh, eh, alguna mujer que de repente tuvo tiene una tumoración abdominal con eh, sospecha de implantes y líquido uh -huh. aquí eh, lo que requerimos es primero saber su estado funcional y probablemente requerir de esa biopsia y no la toma el, el, el cirujano, la toma, la toma el, el, el radiólogo mm. y lo hace por medio de ultrasonido o tomografía, lo hace guiado para saber el, en el sitio donde va a extraer el tejido. Entonces, esa es una forma de, de tomar diferente: por aguja, aguja fina, aguja gruesa. Eh, ya también hemos mencionado de las biopsias eh, por marcaje, pero hay otras, otro tipo de biopsia que se llaman incisionales. Las biopsias incisionales es tomar solamente un fragmento de la lesión. Que, eh, voy a poner un ejemplo: una, le, una lesión en la piel, que sea una lesión más de 2 centímetros, que sea una lesión de color negra, irregular, de bordes elevados, que estemos sospechando probablemente en un cáncer de piel, un melanoma, una lesión epidermoide. Ahí, por el tamaño, tomamos una incisional, que es un fragmento solamente. Tomamos tejido sano, como una forma de, de una luna, tejido sano y tejido afectado. Esto con la finalidad de tener un diagnóstico, porque de ahí dependerá cómo lo manejamos. Es diferente el manejo de un melanoma, por ejemplo, de una lesión vasocelular o de un epidermoide. De ahí la importancia de saber eh, la característica de la biopsia. Y hay otro tipo que se llama biopsia excisional La biopsia excisional es la extracción de toda la lesión. Un ejemplo, lesión de piel, donde está, tenemos una lesión pequeña, un centímetro o, o un poco más pequeña. En ese, ahí no es necesario extraer solamente un fragmento. Se va todo. Tomamos toda la lesión. Toda la lesión. Y la tomamos con, con tejido sano, o sea, hacemos una, una, rese una resección de esa lesión con tejido sano para que en el momento de yo extraerla por completo, ya tengamos un diagnóstico, pero pensando siempre en que podemos en ese momento impactar en su curación. Podemos extraerla, resecarla y, y, e impactar en, en, en la curación de esa lesión. Cuando se quita, por sí. ejemplo, un quiste y que también se manda patología, ¿ese procedimiento propiamente es hacer una biopsia también? Eh, sí, y, y depende del tipo de quiste. Por ejemplo, voy a mencionar dos ejemplos: quiste de mama. Se puede extraer, se extrae con aguja fina porque solamente queremos el líquido y se manda a, a evaluar de, por patología. Pero tiene que cumplir ciertas características. Y hay otros quistes, por ejemplo un quiste de ovario. El quiste de ovario dependerá también de la, de la característica. Si esa lesión eh, pues se asocia con líquido e implantes, muy probablemente hay que tomar una, una biopsia, uh -huh. pero si es muy sospechosa, pues ahí hay que retirarlo, o sea, sería una extracción de todo el quiste, pero ¿por qué? Porque fue complejo, porque tenía papilas, porque eran paredes gruesas, uh -huh. en ese momento mejor se decide extraerla y no solamente tomar un fragmento. Entonces, propiamente, el llevar a cabo, doctor, una biopsia, es, es, es como practicar una cirugía, una microcirugía. Sí, sí. sí en, en muchos casos sí, en muchos casos sí es realizar como una, un pequeño procedimiento, ¿sí? porque voy a poner el, el ejemplo de un ganglio pélvico o un ganglio profundo, donde tiene que llegar un experto en realizar e introduc introducir una aguja hasta el sitio donde está afectado, obviamente con estudios de control, viendo que todo esté aislado, para llegar al momento y extraer las células. Son procedimientos que hace muchos años no se pensaban, no se realizaban, pero actualmente con la tecnología se puede realizar un tipo de, de este tipo de, de biopsias. Y dependiendo del caso, me imagino, es el uso de la anestesia. Puede ser anestesia general, si así lo decide el especialista, o puede ser anestesia local, dependiendo, por ejemplo, sí. un quiste, un área eh, en, la zona, en una zona específica del cuerpo, a lo mejor la piel, pues requiere quizá nada más anestesia local. Sí. Y se practica la biopsia. Uh -huh. Y me imagino que dependiendo del caso, es el tiempo que les lleva a practicar una biopsia, doctor. En términos generales, ¿cuánto tiempo les lleva? Y si una biopsia, doctor, tiene su riesgo. Sí, aquí depende mucho de la complejidad. O sea, biopsias superficiales, que nada más son incisionales, que solamente eh, se puede, eh, que, que son las más seguras, se puede utilizar anestesia local. Si llega a ser muy molesta, en ocasiones se requiere sedación. Mm. Eh, está la, el anestesiólogo, da una relajación para estar adormilado, se, se hace la incisión en, 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 con la anestesia local y se extrae el, el, la lesión. Esto se realiza en cirugía ambulatoria. Y ya las, las de intervención se realizan en, también en un área muy segura, con anestesiólogo generalmente, donde aplican normalmente anestesia local en el sitio, dan sedación. Pero hay biopsias que pueden ser complejas. Por, por ejemplo, las que menciono, las profundas, las que realizan los intervencionistas. Sí, son obviamente procedimientos que llegan a ser muy seguros en manos expertas, pero obviamente también tienen sus riesgos. Porque están, eh, obviamente, el hecho de, de que tenga un, eh, una anestesia, una anestesia por sedación uh -huh. o hasta la misma anestesia local pero que van eh, pasando por ciertos tejidos, esa es un tipo de biopsia que tiene obviamente esos riesgos de lesionar alguna de las estructuras, pero en personal muy capacitado generalmente llegan a ser muy seguras. Muy bien, estamos platicando con el doctor David Isla Ortiz, especialista en cirugía oncológica del Hospital Médica Sur sobre las biopsias, ya nos dio una explicación muy amplia, entendible, de lo que significa, qué es una biopsia, para qué se practica los distintos tipos de biopsia, incluso el instrumental que ellos utilizan, sobre todo para que ustedes estén tranquilos y conscientes de que si se practican una biopsia aquí en el Hospital Médica Sur, en la, en la estancia de cirugía, de estancia corta, pues, pues bueno, se sientan tranquilos y seguros de que su sigur, seguridad es primero. Antes de seguir platicando con el doctor, tengo otro anuncio importante para todos ustedes. Recuerden que son muy importantes los estudios preoperatorios en su cirugía, es por eso que te vamos a brindar el 15% de descuento en estos estudios de laboratorio. Así que te invito a que consultes el listado en nuestro portal electrónico medicasur.com.mx Si no, puedes también comunicarte al siguiente número telefónico, 55-54-24-7200, a la extensión 4810. Seguramente está apareciendo el teléfono en tu pantalla para que te puedas comunicar y obtener este 15% de descuento, de descuento en estudios. De laboratorio. Doctor Isla ya nos comentaba que, bueno, diferentes tipos de biopsias porque se pueden tomar tejidos de diferentes partes del cuerpo. Hablábamos, por ejemplo, de los casos de sospecha por quiste, tumor, eh, calcificación a nivel mamario. Nos daba incluso un adelanto de las biopsias de ganglios. Estas son muy comunes, doctor, y generalmente, ¿dónde se practican más? Sí, las biopsias de ganglios son, son comunes y, sobre todo, cuando ya tenemos un diagnóstico de, de alguna lesión eh, primaria, uh -huh. el ejemplo mama, por ejemplo, eh, ese es uno muy representativo, donde si vemos un ganglio crecido a nivel axilar o en una zona donde normalmente se diseminan este tipo de, de, de tumores, es tomar un, el fragmento pero para tener un, un diagnóstico de estadificación. Lo mismo sucede en el, en el cuello. Ganglios que, por ejemplo, o, o que tengamos diagnóstico de ya de alguna lesión primaria, o también en aquellos que se están evaluando. A veces el paciente llega porque tiene ganglios crecidos, entonces re requiere el, el, la confirmación de, de, ese, pues de, ese ganglio, de ese ganglio, pero cuando se sospecha, voy a poner otro ejemplo de de una lesión linfoproliferativa que son lesiones de los ganglios crecimientos de ganglios en forma general uh -huh. cuando se tiene ya ciertos síntomas ahí lo, lo mejor no son por eh, la toma de biopsia con aguja ahí también eh, es una extracción de, del ganglio del ganglio más accesible pero quitarlo de forma completa ahí es donde los colegas hematólogos nos piden eh, que, to, eh, eh, que hagamos una extracción, una biopsia decisional de uno de los ganglios para que se analice cuando se tiene, por ejemplo, la sospecha de algún linfoma. En este caso, doctor, también para la gente que nos está viendo y cree tener un ganglio inflamado o algo, alguna sospecha para que acudan directamente con todos ustedes, ¿es sentirse también como una bolita? Exactamente, sí. sí. Toda lesión, toda, toda bol, bolita, toda lesión palpable o toda aumento de volumen que es palpable, la mayor parte son inflamatorios. Esos generalmente van a, eh, pues van a disminuir, se van a quitar con tratamientos desinflamatorios, antibióticos o de algún tipo que el médico haya considerado. Pero aquellos que, se que estén presentes por más de varias semanas, y estoy mencionando tal vez dos, más de dos semanas, tres semanas que continúe el ganglio, pero que... Aparte de eso, eh, comienza a crecer, o sea, uh -huh. crezcan más, sean de características eh, mucho más sólidas, firmes. Eh, eso nos hace pensar en algún otro tipo de, de problemas. Y pueden venir sí. acompañados, es decir, por ejemplo, una persona con sospecha de un ganglio inflamado puede ser uno solo o pueden aparecer varios en la misma zona o en distintas partes del cuerpo, doctor. Sí, de hecho, eso nos hace pensar en, en algún otro problema. Por ejemplo, el, los linfoproliferativos, en específico el linfoma, se manifiesta en diferentes zonas. Puede ser inicialmente un ganglio, uh -huh. pero, pero puede tener varios en, el mismo, en la misma zona, pero también en diferentes zonas, y que se acompañan de algunos otros síntomas. No solamente es el ganglio. ¿sí? Se les llama. Eh, algunos síntomas como escalofríos, fiebre, eh, sudoración, eh, pérdida de peso son síntomas b que los hematólogos son los expertos en ese tipo de, de manejo y que para tom tomar el diagnóstico, pues se tiene que corroborar mediante eh, la evaluación patológica. así es. y ya nos comentaba que definitivamente este estudio, cuando se envía al laboratorio, que son los patólogos, los especialistas clínicos que hacen el análisis de la muestra que se envía, se podría ser un, un, una muestra de, de mama, que puede ser, ya nos comenta, una calcificación, puede ser un quiste, puede ser un tumor. ¿Cómo es la indicación final, eh, doctor? Es decir, a ustedes cuando les entregan los resultados, uh -huh. generalmente, ¿cuáles son los tipos de resultados más comunes? ¿Se dice negativo, positivo? ¿Se manda una especificación o como una descripción? del análisis que se hizo de, ese, de esa muestra de tejido? Sí, sí normalmente hacen eh, dos análisis. Uno que es el, el macroscópico, que es cómo lo, lo estamos entregando, si fue una biopsia incisional, excisional si fue también por un, hay otro, otro tipo que se llama punch, que es como sacar un, un corte de, de tejido, de superficial. Entonces ellos hacen esa descripción, cuántos fragmentos, el tamaño de los fragmentos y posteriormente hacen un análisis microscópico. Mencionan la característica de las células, cómo las encontraron, eh, cuál es eh, eh, la forma que tiene esas células y muchas veces, porque como hacen las, las tinciones, usan eh, varios colorantes, eh, a veces requieren de un análisis más detallado que se llama inmunohistoquímica. Uh -huh. Entonces, el reporte final nos dicen si fue positivo para malignidad o negativo para malignidad, pero aparte dan el nombre y, digámoslo así, el apellido del, de la tumoración. Uh -huh. ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un cistadenoma, eh, que puede ser seroso, que son quistes, o puede ser una lesión eh, maligna, un adenocarcinoma, un sarcoma. O sea, eso ya el, el especialista, el oncólogo, va a saber la característica de ese tumor, pero aparte el apellido, o sea, cómo, cuál es la, la, la presentación de, de esta lesión, si es de alto, si es de bajo grado, eh, si tiene otras características como si tiene permeación infovascular. Son características histológicas que solamente el, el clínico bueno, lo va a analizar y va a decidir en ese momento cuál es el tratamiento. Eh, específico y, y más seguro para el paciente. Y, y esto se lo pregunto porque generalmente cuando ocurre este tipo de cosas, pues bueno, la información que uno espera de entrada como paciente, pues es que no salga maligno, ¿no? O sea, uno no espera malas claro. noticias. Claro. Eso es lo que generalmente uno, uno espera. Sí. Pero a veces las malas noticias ocurren, doctor. Ustedes tienen que dar un resultado desgraciadamente negativo, quizá. En el aspecto de que una muestra salió positiva por malignidad. Sí. Esto depende mucho exactamente de cómo haya avanzado la enfermedad, ese tumor, ese quiste. Eh, sí. cómo, ¿Cómo se define esa parte una vez que se manda una biopsia análisis y se entrega un resultado positivo a malignidad? Sí, eh, primero eh, y, y siempre la clínica es lo más importante. Yo, eh, bueno, cuando evaluamos a un paciente siempre vamos a tener un, un diagnóstico, una sospecha diagnóstica. Si yo estoy identificando una lesión tumoral en algún sitio, en, en algún órgano, y, y lo corroboro con el estudio de imagen, ya sea tomografía, resonancia, ultrasonido, PET-CT, eh, en ese momento yo tengo ya una sospecha diagnóstica. Si esa sospecha diagnóstica eh, pues es alta, pues aquí lo, 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 lo esperado a veces pues va a ser el reporte ya definitivo de que sea algo, algo maligno. Pero también esas lesiones que a veces nosotros sospechamos que llegan a ser malignos, también pueden ser lesiones benignas. Uh -huh. No todo es, es, malo, es pues, malo, por exacto. decirlo así. Entonces, si yo diagnostico una lesión benigna, pues vamos a evaluar si se tiene que quitar, porque las características de esa lesión ameritan quitarla o solamente ameritan vigilarlo, no todas las lesiones también benignas se tienen que quitar. ¿sí? Nosotros, una vez ya con el complemento histopatológico, el diagnóstico de definitivo, tomamos una conducta, o vigilancia, o tratarla y quitarla si llega a ser benigna, o también si llega a ser maligna, pues ver las características de esta lesión. Si es una etapa temprana, que son... Eh, las que se llegan a curar, las que se curan, eh, o si son etapas localmente avanzadas. Si ya afectaron, por ejemplo, ganglios uh -huh. axilares, inguinales o en otro, en otro sitio de una lesión de un órgano pélvico, de una lesión de órgano abdominal, a, ahí vamos a ver la mejor estrategia. El oncólogo es una parte, el cirujano oncólogo, pero también está la parte en equipo. Tiene que ser una decisión con el radioterapeuta, con el oncólogo médico, y esa decisión se toma en forma multidisciplinaria. ¿sí? De hecho, este, eh, siempre lo ideal es estar con el, el radiólogo para ver la, la imagen, estar con el oncólogo médico, radioterapeuta. Eh, y todo el equipo para decidir cuál es la mejor decisión para ese paciente. Muy bien, definitivamente la biopsia pues, es, un es un método, es un mecanismo pues, pues, para despejar cualquier duda, ¿no doctor? Importante, sí. ya lo comentaba el doctor Isla, se puede tener la sospecha de malignidad y resulta que el, el resultado es positivo para el paciente, sale negativo malignidad, entonces todo puede ocurrir, sí. siempre hay que tener como la mejor... Expectativa. Y en caso de que salga un, un resultado que no sea favorable para el paciente, lo importante es que también sea un diagnóstico temprano. Sí. De ahí el éxito de un tratamiento. No, doctor. Sí. Estamos platicando con el doctor David Isla Ortiz, él es especialista en cirugía oncológica. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, tengo un mensaje muy importante para todos ustedes. Les quiero recordar que han estado apareciendo los teléfonos de contacto para cotizaciones y horarios. Además, contamos con el beneficio. De generación de puntos dobles en el plan de recompensas Médica Sur, que se bonificarán al egreso de su cirugía. Por eso es importante que estén al tanto, tanto de las cotizaciones como de los horarios que han estado apareciendo en su pantalla para el beneficio de generación de puntos dobles en el plan de recompensas Médica Sur. Ahora sí, si me lo permite, doctor, ya comenzaron a, a llegar algunas preguntas. Doctor, sí. le preguntan: ¿cuánto tiempo tarda el resultado de una biopsia? ¿Y qué se puede esperar? ¿Y cuáles son los cuidados después de una biopsia? Si, puede, si quiere, respondemos primero la, la el, pr tiempo. el primer cuestionamiento. Sí. Sí. Eh, el tiempo va a ser eh, variable y depende mucho de, de, de la institución, del laboratorio donde lo estén analizando. A, aquí en Médica Sur, en, en, en el transcurso de unos días, a veces menos de cinco días, ya tenemos un diagnóstico definitivo y que nos dan un resultado. Eh, puede ser antes, dependiendo de pues, la prontitud con la que se requiera. A veces es necesario acudir con el patólogo, comentar el, el caso clínico y, y verlo para, para tener esa información tal vez lo antes posible. Pero, pero realmente son cinco días, a veces se requieren hasta siete días, porque le hacen los estudios adicionales, inmunistoquímica, sobre todo para saber ciertas características adicionales de, de este reporte. cuando se llegan a tardar entonces digamos unos dos, tres días de más, es porque se están practicando estudios extra-confirmatorios. confirmatorios, así es. confirmatorios, o también eh, con la finalidad de saber más. más, este, porque podemos tener, por ejemplo, una lesión maligna, uh -huh. poco diferenciada, eh, pero no sabemos el siguiente apellido que puede ser. Eh, algún, a, alguna otra característica que al momento de analizarla eh, con inmunohistoquímica ya nos dará esa, esa, eh, eh, pues ese diagnóstico definitivo. Hasta también nos orientan cuando, por ejemplo, no tenemos el sitio preciso de, de origen de la lesión, nos dicen eh, está orientado a cierto órgano, a mm -hmm. cierto tejido y nos aporta mucha información. Muy bien, doctor. La otra pregunta para usted era, ¿cuáles son los cuidados después de realizarse una biopsia? Okay. Va a depender también mucho del, del tipo de, de biopsia. O sea, biopsias pequeñas, normalmente son heridas pequeñas, por ejemplo, las que realizamos en cirugía ambulatoria, eh, llegan a ser heridas muy pequeñas que pueden ser en cualquier sitio del, or, el, del organismo, desde piel, mama, cuello, eh, algún ganglio eh, inguinal axilar. Esas heridas que son pequeñas y que no requirieron de mucha disección, solamente con lavados de agua y jabón eh, y una muy, eh, evaluación, eh, por ejemplo, a, a los ocho días, porque normalmente es cuando se evalúa la, 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 la primera fase de la cicatrización, pero al siguiente día ya podrían hacer cualquier tipo de actividades, actividades leves, uh -huh. no hay que cargar cosas pesadas cuando son se realizaron en, 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 en tejidos o en, en extremidades porque normalmente se puede abrir esa herida. Entonces, mantener como un, un reposo relativo, pero sí hacer todo el tipo de, de actividades. Entonces, depende mucho de la característica de la biopsia, pero en forma general, lavado de las heridas, siempre con agua y jabón, no es necesario hacer curaciones. Y segundo, tener mucho cuidado de no hacer eh, esfuerzos Esfuerzo. este, físicos. Claro. Eh, le preguntan, doctor, ¿cuánto tiempo puede durar una muestra de biopsia? Es decir, cuando usted, pues me imagino que la pregunta es, toman ustedes la muestra y qué tiempo pasa para enviarse a, a patología o, a, o hacer el estudio y que el resultado se obtenga, es decir, que no pase demasiado tiempo para obtener la información que se necesita. Sí, sí, hay que tener, eh, de hecho, nosotros tenemos mucho cuidado también los que realizan las biopsias por intervención, es que en cuanto se extrae el grupo de células eh, se colocan en, en un material líquido que es formol, formol. Eh, para, o, o depende, citológicos, eh, que es como forma eh, eh, celulares, grupos celulares, lo ponen en alcohol, pero acá eh, cuando es fragmentos de tejido lo ponen en formol y casi tiene que ser de forma inmediata. El tenerlo ahí, si son fragmentos pequeños, pueden durar mucho tiempo, pero el patólogo tiene que recibirlo lo antes posible para que lo procese ya una vez que se tenga en unos cubos que son de, de, de parafina y se tenga ya en las laminillas ya con cortes esos duran eh, pues mucho tiempo eh, normalmente los, los patólogos la, las guardan durante ciertos años para que si alguien está luego interesado en hacer una re-revisión de las laminillas, uh -huh. la solicite con su patólogo. Sí, me imagino que ustedes, eh, los, o más bien los patólogos, al, al laboratorio donde se envían las muestras, donde hacen el estudio clínico y a ustedes les mandan el resultado, uh -huh. pues tienen un archivo, una base de datos, sí. ¿no? Pues cualquier información que pueda requerir el especialista, o ustedes, no sé, 15 días, un mes, o un año, dos años después, se saque la información. No necesariamente la muestra, sino la información. Sí, y, a, y la, la muestra también la conservan. Sí, se conserva una muestra. De hecho, este, el, el ya cuando, cuando están en la parafina, el tejido, Ajá. ahí puede permanecer años. Años. Sí, de hecho. O sea, hecho, también guardan la muestra. Guardan el la muestra, sí. Ah, sí. mira qué interesante. Normalmente el, nosotros preguntamos, ¿cuándo tomaron la biopsia? Hace tres años. Ah, no, pues pueden acudir con el patólogo. Solicitar las laminillas, el bloque de parafina, para que lo analice y tenga esa información nuevamente. Ajá. O sea, no, no solamente es importante el resultado, sino también tener el tejido Ajá. almacenado y por eso puede durar mucho tiempo. Mire, yo, yo pensaba sí. que se deshacían de la muestra, a lo mejor la quemaban, la incineraban. No, guardan el pedacito que se analizó. Sí, normalmente lo guardan. De hecho, hasta uh, cuando se hace una cirugía. Y, y se hacen varias eh, muestras representativas, todo eso lo guardan. Normalmente tienen hasta cinco años que lo guarda el patólogo, que lo tiene reservado, y si alguien vuelve a, a preguntar y, y necesita nuevamente saber, lo, puede, lo pueden extraer y evaluar. Muy bien, doctor. Sí. Otra pregunta, dice, si ya me realizaron una biopsia y necesito otra, ¿cuánto tiempo se deja pasar para realizarla? Dependerá mucho del, del tipo de, de biopsia, porque hay biopsias que, por ejemplo, eh, fueron realizadas con sospecha mínima o, o que no había sospecha de, de que fuera algo maligno. En, es, eh, en ese momento se decidió vigilancia. Entonces va a depender de, de, del, del sitio. Por ejemplo, en, en mama, pues dependerá mucho la característica de... De, de la lesión uh -huh. eh, y para hacer una nueva evaluación, eh, por ejemplo, en, en lesiones que son BIRADS eh, 3, que son probablemente benignos, se deja hasta seis meses para hacer un nuevo estudio, análisis de ultrasonido, mastografía, y en ese momento se, se vuelve a, a evaluar si se requiere una, una nueva biopsia. Pero esas son en vigilancia. Pero ahí necesitaría cambiar a cuatro para, tomar un, para ser sospechosa uh -huh. y tomar biopsia. No siempre se toma en todas biopsia y depende mucho del resultado previo y de la sospecha que se tenga posterior. Gracias doctor. Otra pregunta. Si se realiza una biopsia de seno, ¿afecta su tamaño, el tamaño del seno? Eh, a, muy probablemente eh, se refieran a, a biopsias escisionales o que se tomaron con marcaje. Eh, porque aquí estas se extraen, eh, normalmente la aguja al momento de extraer el tejido puede ser eh, pequeño, o sea, el, el, el tejido que se haya extraído, pero también puede ser a veces un poco amplio. Normalmente no se llega a alterar, eh, normalmente se, se toman ciertas medidas para que la forma de la mama eh, no se modifique. Llega a suceder, de hecho llega a suceder cuando se extraen... Eh, tejido amplio y, sobre todo, a nivel del de retroareolar, o sea, por detrás de la areola, a veces cuando hay una compresión excesiva y se, se produce la fibrosis, sí llega a modificar un poco, pero para eso hay que tomar ciertas medidas, no hacer una compresión muy extrema, sino una compresión moderada y dejar que ese espacio que estaba ocupado por tejido se llene de un líquido de. de, de de inflamatorio y, y que se quede así para que adopte nuevamente su forma y no haya deformidad. Gracias doctor. Tener fibrosis en axila puede producir un tumor. Fibrosis en axila. Así es la pregunta. Tener fibrosis en axila produce un tumor. No. De hecho la fibrosis es son eh, lesiones benignas, son de, de cicatrización. Hay que saber por qué es esa fibrosis. Si fue por o por una eh, herida previa, por un trauma previo, eh, por un procedimiento que se hayan realizado. Normalmente la cicatriz no, pero sí aquí lo importante es el estudio de imagen. O sea, hay que tomar ante una cicatriz que esté amplia, grande, un estudio de imagen. Y si esos estudios de imagen ven que hay vascularidad, ven ciertas características, muy probablemente no sea fibrosis, muy probablemente... Eh, pues no sea nada, o, o tal vez sea la misma fibrosis, uh -huh. pero no haya algo malo. O sea, no es para. Por fibrosis no hay que preocuparse. No necesariamente una tumba, Muy bien, doctor. Le preguntan si es molesto, es incómodo llevar a cabo una biopsia de piel. Bien, dependerá mucho del, del sitio. O sea, hay, hay biopsias de piel que son muy accesibles, eh, que no llegan a ser molestas, como cuáles, las extremidades, el, el, la pared. Abdominal, espalda. Pero hay sitios, por ejemplo, que llegan a ser molestos. Una. una Biopsia, aunque sea incisional, pero que sea en la cara, que sea cercano a alguno de los órganos, pues sí llega a ser muy molesto. Entonces, y utiliza este estas sí. agujas, ¿verdad, doctor? Que nos comentaba al principio es, de la charla. Sí, cuando son incisionales uh -huh. o eh, por en, en la piel, se usa bisturí. O ¿Un sea, bisturí? Hay, ahí lo quitamos. Es como un raspadito. Por como decirlo así. Es un corte. El es bisturí... Es un cortecito. Es, es un corte. Es como un... Eh, como si fuera el... Pues el bisturí, la hoja de bisturí es, es la, la navaja que uh -huh. usamos para, para hacer cortes, entonces se hace un corte y dependiendo de la característica podemos hacerlo como en forma de luna o de uso, o este, es ya muy variable el, el tipo de biopsias, pero esas generalmente los hacemos con, con bisturí. Con bisturí. Muy bien doctor, pues interesante todo lo que el, el doctor David Isla, especialista en cirugía oncológica, nos ha platicado el día de hoy con el tema de las biopsias oncológicas, por qué se realizan, ya nos explicó, es importante tomar este tipo de muestras, muestra de tejido, muestra de células que se envían a un laboratorio de patología, donde en aproximadamente cinco días, que es lo que nos comenta, puede extenderse dependiendo del caso, se les entrega a ellos los especialistas un resultado y ya con base en esa información, pues ya se inicia un tratamiento, doctor. Si podemos ir cerrando, precisamente, le pedimos entonces a continuación si nos puede dar sus conclusiones, por favor. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Y, y aquí este, agradecer a todos los que han estado eh, viéndonos, han estado conectando, las preguntas son, son siempre muy buenas. Eh, ya para ir cerrando, yo creo que aquí lo importante es primero conocer su cuerpo. Yo creo que hay que siempre hacer una, una evaluación, hay que siempre revisarse, porque ante la eh, mínima sospecha, algún crecimiento de alguna, alguna lesión, eh, sangrados también, por ejemplo, eh, sangrados eh, en mujeres que, que, no, que no sean habituales, que sean abundantes, o que ya haya terminado la menopausia y que empiecen con, con sangrado pos, eh, posmenopáusico, pues esa es una sospecha de que hay algo alterado. Ahí también hay que tomar un tipo de biopsia, se usan algunas pipetas para tomar un tejido y corroborar que no sea algo maligno, porque en, en, en esos hay que sospecharlos. O también lesiones a nivel del cuello uterino, esos son otro tipo y se toma ponch. Entonces son diferentes tipos de biopsia, pero hay que saber cuál es lo habitual en nuestro organismo para que lo no habitual, algo que veamos o notemos de forma diferente, aumentos de volumen, sangrados, este, fiebres continuas o, o otros síntomas, son indispensables una revisión por su médico uh -huh. y saber que el médico tomará la mejor conducta para saber si requiere o no de una biopsia y si la biopsia la van a tomar el radiólogo experto en tomar biopsias o la puede realizar el mismo oncólogo con la finalidad de tener el diagnóstico más apropiado. Y obviamente lo que requerimos aquí es la biopsia que sea más útil para, para el médico, que sea la menos invasiva también y que nos proporcione la mayor información para tener y, y normar una conducta posterior. Muchísimas gracias. Pues gracias, doctor, doctor David Isla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta Charla esta, esta conversación a través de las plataformas digitales del Hospital Médica Sur. interesantes sus conceptos, interesante también que pueda destinar un poquito de su tiempo para venir con nosotros. Doctor, bienvenido nuevamente y muchas gracias por haber estado con nosotros. Para mí es un placer y muchas gracias. Gracias al doctor David Isla Ortiz, especialista en cirugía oncológica del Hospital Médica Sur. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que este programa, si no lo alcanzaste a ver completo, si alguien que conoces está interesado en saber más del tema, recuerda que se queda, por ejemplo, en Facebook se queda, en nuestro canal de YouTube también el programa se queda, para que lo puedas consultar, lo puedas compartir y llegue a más personas. Nos interesa muchísimo la información, la información es poder y más en materia de salud. Y en estos momentos de pandemia es bien interesante y muy importante que estés informado en temas de salud. A nosotros nos ocupa, tú, dedícate a ver nuestros programas. El próximo miércoles. Jueves, perdón, jueves, el próximo jueves, la próxima semana, te tengo el siguiente tema. ¿Cómo tener una cirugía plástica exitosa? Cirugía plástica, liposucción e implante de senos. Ese va a ser el tema de la próxima semana, jueves, en punto del mediodía, a través de la señal del Hospital Médica Sur. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerda que el Hospital Médica Sur es un hospital seguro. Y a nombre de quienes hacen posible esta transmisión, gracias por tu compañía. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Esto es el Hospital Médica Sur. Es el mejor hospital de México, además. Gracias. Que tengas un excelente tarde.